Go. We'll go check the other side. Okay. I think there's only one guy, and he's pretty fast. But we catch him. Okay, maybe stay there behind the rock. Yeah, he's hiding somewhere. But we'll get him. Muchachos, quiero decirles que. Que por fin, ya llegamos. Ya llegamos, ah, qué bueno. Ya lo hicimos. Qué bueno. Gracias a Dios. Y lo más bueno, te lo estamos pagando. Te conocimos en el camino y nos hiciste el favor de traernos, hombre. Hey. Pues, ajá. Así para no venirme solo, gracias por acompañarme y no, aquí gracias seguimos a ti. Siendo amigos y vamos a seguir adelante. Pues nos ahorramos una feria. Eso fue lo mejor todavía. Gracias. Vámonos, amigos. Vámonos al rancho y ahí nos vemos. Okay. Vámonos, pues, vámonos. A descansar. Sí, ya. Nada. No prende para echarla de reversa. Voy a tener que revisarla. Ok, entonces pues tú revísala. Pues hay que bajar las pacas desde aquí. Pues hay que bajarlas, no hay más. Pues vámonos tú y yo, somos okay. Los meros. Ándale, pues. Deja ver qué hago aquí. A ver qué pasa con eso.
sí están pesadas. No, pues sí. A uno solo sí está duro, luego ya viejo, como que ya no. Ahorita le echo a andar. Ándale pues, échale ganas ahí. Vamos a ver qué tan buen mecánico sale. Si no con el tractor la jalamos. No, no, échale a andar. Sí. Ya sé que tú puedes. Sí. No, no. Ahí va ya. Vamos a ver. ¿Te quieres ir a pata o qué? No, pues ya acabamos. Si no nos ayudó este hombre. Ya casi está. Es que el cable de la batería está muy sucio y pelón también. Aparte tuve que darle unos golpes al starter para que camine, pues. A ver, pero déjame ver, ¿es cierto? No, no, pues ok, dale, pues. Dale. Háganse un loco, les voy a atropellar. No, igual. A ver, otra vez. Le voy a pegar poquito al starter. Al motor de arranque. No. ¿Sabes qué? Necesitamos comprar el motor de arranque. Necesitamos un buen mecánico. Necesitamos el motor de arranque. Pues tenemos que dejarlo por lo pronto así. Después compramos la parte y traemos otro mecánico. Porque todavía nos falta darle a comer a los caballos y limpiar todo, pero hay que dar un buen descanso. Ok. Para seguir trabajando. Qué chulada de caballos, mira. Oh, preciosos, sí, animales. Bien, preciosos. Hola, le traje algo para que se refresquen, les traje cervezas. Oh. Para que recordaron de nuestro México. Ay, ay, gracias. Ay. Un ya bien. Empecé la mía. Pues brindémonos. Brindemos, salud. Salud, salud. Vale. Acordarnos de nuestro México. Es todo. Oye, estamos bien contentos de haberte conocido. Contigo, fíjate, no pagamos coyote. Y de pilón, ¿nos consigues chamba? Sí. Una chulada esto. La vera verdad, gracias. Muchas gracias. Pues, gracias a ustedes también que me están ayudando aquí en el trabajo del rancho. Pero hay que ser... Así lo mismo, como yo estoy con ustedes, hay que ser con nuestros paisanos, nuestros hermanos, cuando vengan aquí. Yo conozco todas estas rancherías aquí alrededor y ya tengo años trabajando. Pero a veces me siento muy solo, estoy lejos de mi familia, me siento olvidado. Olvídate de eso, ya sí, estamos aquí ya y estamos. Vamos a ser buenos amigos. Gracias. Y yo, sí, ¿no? Y yo te prometo que yo voy a ayudar a la gente. Ojalá, ¿verdad? Que, ¿te acuerdas de eso, carnal? Pues, tú sabes, hermano, que la idea es ganar billete y mandarle pues, a mi papá y mi mamá. Sí, ¿no sabes? Que además somos y tú. Las cabezas de la casa. Pues, las hermanas, pues, ellas... Se van a casar y se van se a ir. Se casan y nosotros tenemos que hacerle frente a seguir con nuestros papás hasta que Dios no nos deje. Uh-huh. Pues estamos en el norte, entonces, a ganar muchos dólares. ¿Comprende? Uh-huh. Brindemos por los dólares que vamos a ganar. Salud. Gracias. Por tu amistad. Gracias y contigo. Si no hay trabajo aquí en este rancho, hay más ranchos que conozco, podemos ir. Pero no se olviden de nuestra gente y hay que seguir ayudando a la gente. Hombre, pues aquí estamos en el gusto. ¿Qué vamos a hacer por otros lados? Sí. Yo pienso que aquí vamos a estar. Aquí estamos como en el rancho.
allá donde vivimos, México. O sea, no hace diferencia, nos sentimos bien. Estamos a gusto, estamos felices aquí. Pues qué bien, qué bien. Vamos a hacer una buena amistad con toda la gente aquí de rancho, toda la gente que conozcamos. Qué bien, ahorita acabando la cerveza, vamos a descansar un ratito para seguir chambeando. Dicen que uno aquí se siente solo, pero con gente como tú, ¿cuál solo? Pues hombre, aquí vamos a estar contentos, mira, tomando. Sí, pues la pasamos bien como en el pueblo. Parece bien, pero me gustaría platicarles algo ahorita que estamos sentados, de cómo me siento. Ok. Pues vamos, hasta tarde. Vamos. ¿Cómo te, ¿qué tal después? Aquí miren, las pacas la falva. Siéntense. Está bonito el día. Muy bonito. La verdad, sí. Oye, Ángel, ¿tú muy seguido vas a México? Sí, muy seguido voy y vengo. Ya conozco el camino. Oye, ¿y sabes inglés? No, la verdad no. No he aprendido. Yo sí voy a aprender inglés. Ay, yo sé que sí. Tú eres muy inteligente. Oye, tú tienes un billete junto ya por regresarte de México. Me imagino que tienes un caserón. No, lamentablemente no. Ni mis papeles se han arreglado. Ujule. Yo sí voy a arreglar mis papeles y yo voy a tener una casota, vas a ver. Quiera Dios, hermano, quiera Dios que sí. Además, voy al baño. Yo me siento muy discriminado, pero principalmente por mis propios paisanos. Espero a ustedes les toque mejor suerte que a mí. Primeramente Dios, voy al baño. Yo dejé ir a ver a los caballos, a ver qué pasa. A rato seguimos trabajando. Nos vemos, Ángel. No, chiquillo, quieto. Vámonos. ¿Qué pasó, Ángel? Todo bien. Saqué a pasear el caballo, ¿cómo ves? Muy bien, todo bien. ¿Sí? ¿Qué te parece? Todo está muy bien. Deja guardarlo, pues, porque ya lo miro impaciente. Eso es todo, Arturo, qué bien. Oye, ¿y el Víctor qué pasó? ¿Le saldría todo bien? Vamos a buscarlo. Sí, ya se perdió. Fue al baño y no regresa, vamos. La migra, vámonos. Mexicanos son muy astutos. Right, let's go. Let's go. Oye, lo bueno es que sacamos las maletas. Sí, fíjate que sí.
Y lo mejor, que cuando volvimos la amiga ya no estaba. ¿Pero qué pasaría con Ángel? ¿Quién sabe? Yo vi que corrió para el otro lado. Pues ni modo. Él dice que conoce mucho aquí los ranchos. Entonces, pues vamos a buscarle nosotros. Sí, definitivamente, pero aquí, ya no es lugar bueno, seguro. Pues vámonos. Vámonos. I don't see nothing. Well, based on the information they gave us, there was a few people passing by. So we're going to turn around a few times. Okay, we're about to check it out right now. There's two guys over there walking. I'm gonna turn around. Well, go check it out. ¿No tienes papeles? Sí. ¿Dónde están tus documentos? No los tengo conmigo. ¿No los tienes contigo? No. ¿Y por qué corrías? No sé, tengo miedo. Párate. Hey. Ah. ¿Dónde están tus documentos? No te muevas, ¿por qué corrías? No, no tengo papeles. Ok, estás arrestado por indocumentado. ¿Dónde están tus documentos? ¿No tener papeles? No, no tengo. Entonces, estar arrestado. Let's go. Paso México, derechito. Vámonos.
Mira, es un rancho. Deberíamos ir a preguntar, a ver si chamba ahí. Pues aunque sea que nos den agua, pero si de paso pues trabajamos. Vamos. Vamos. Oye, ¿sabes qué? Esto se ve muy abandonado. Pero necesitamos descansar. No le hace. Hay que tener cuidado. Último sale alguien con un rifle. ¿Nos meteremos en problemas entonces? Claro que sí. Nomás que tenemos que hacerlo. Buscar, pues, chamba. Hagámoslo. Necesitamos descansar. Vámonos. Pues vámonos. Vamos. Aquí está bien. ¿Cómo ves? Pues está bien, bien abandonado. Pero pues para dormir y descansar aquí podemos quedarnos. Ah, mira nomás. Yo ya llegué, ¿dónde dormir? Pues ahí está. ¿Entonces qué? ¿Nos quedamos o qué? Pues definitivamente. Hay que quedarnos. Yo ando bien cansado ya. Porque en la calle está muy difícil. La policía, inmigración. Pues aquí la migra no nos hace nada, aquí estamos ya adentro. ¿Sabes qué? Ahorita miré una puerta ahí. Vamos viendo a ver qué hallamos ahí. Vamos, a ver qué hay ahí. Okay. Vamos. Vamos. No hay nadie, no hay nadie. ¿Solo? Oye, está mejor aquí. ¿Sí? Very close to the town. Yeah, nobody right here. Well, we got plenty of time. We're gonna wait for them. Oye, ¿qué pasó? Pues tenemos que mandar dinero pronto porque la gente, mi mamá ya que se quedó allá y tenemos que mandar dinero. Descansemos por hoy, ya mañana trabajamos, buscamos un rancho que nos dé trabajo o algo, ¿no? Sí, claro. Pero cuando ganemos dinero, pues hay que mandar acá todo el cheque ya. Okay. Y lo bueno es que si estamos aquí, vamos a pagar renta. Nomás. Entonces apuro guardando. Mira. Ay, billete. Ay. Cuando volvamos a México, chulada. Buena vida que nos vamos a dar. Es mucho todo. Billete. Voy a comprar muchos cuacos. Si Dios quiere, sí. Y me gusta la idea. Y es que mi mamá va a estar bien contenta. Sí. Que le estamos mandando porque pues ella ya está mayor y pues somos los únicos, tú y yo. Tenemos que ayudar ahí en la casa. Pues ya verás que de aquí en adelante nos va a ir mejor. Vamos a mejorar. Pues aunque no lo creas. De no tener nada, ya tenemos donde estar. Aquí está solo.
Sí. Aquí, nosotros aquí cuidamos y aquí a gusto. Me gusta la idea. Bendito sea Dios. Nos va a ir bien. Y lo bueno, porque nosotros somos bien unidos. Siempre hemos sido bien unidos. Ya sabes, carnal, ya sabes. Cualquier cosa, pues somos carnales, somos hermanos. Claro que sí, yo cuento contigo hasta el final. Estamos. Un ratito más. No, que no creo que nada, tenemos poca chamba. Vámonos. Okay. Pues vamos, pues. No. Ay. Vale, vamos. Vámonos. Andamos buscando trabajo. Ustedes son ilegales, ¿verdad? Ah, sí. No importa, a mí me gusta ayudar a la gente. Pero no tengo tanto trabajo. Pero aunque sea 2 días a la semana. Está bien, lo sí, que caiga es bueno. Sí, está muy bien. Sí, sí. Sí. Okay, está muy bien. Pero no tenemos dónde vivir. Pues fíjense. Allá atrás tengo una traya desocupada, si gustan eso. Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo que caiga, lo que sea es bueno, el chiste es tener donde descansar. Muy bien. Ok, qué bueno. Entonces ahí les enseño la traya. Ok, vamos, Claro, la seguimos. Sí. Aquí está, muchachos, aquí está la traya. Entonces, a descansar, porque mañana a chambear. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Con permiso. Sí, que le vaya bien. Que vaya bien. Pues ya tenemos donde vivir, por lo menos. Vamos. Ahora sí, a ganar muchos dólares. No. Lo bueno es que, fíjate que Dios nos está ayudando. Sí. Corrimos con suerte el día de hoy. Así es. Como no pagamos coyote. Y ahora esta muchacha nos da en qué vivir. Hay que echarle ganas porque tenemos que mandar dinero para la familia. Dios está con nosotros. A mi mamá, a mi papá, y tenemos que ayudarnos. Sí. Ayudarlos porque están hijos, ellos están viejos. Y pues somos los únicos que tenemos que echarle ganas. No, le vamos a echar ganas, vas a ver. Claro que sí. Bueno. Pues vámonos. Deja, ahorita vengo. Yo me voy a chequear aquí en la tela cómo está. Hola, Joaquín. Hola, güerita, ¿cómo estás? Ay, es que estoy bien preocupada, Joaquín. Quisiera que tú me ayudaras, a mi mamá la van a operar y no tengo dinero. Lo que me pagan es que me tanto, por favor. Dile a los señores que sí, que pueden prestar o no sé. ¡Un huevo! Préstame algo. No pueden con él, hombre, se va a quebrar. A ver qué se puede hacer. Yo quiero grabar, pero el patrón. Ok. Muchachos, necesito decirles algo. ¿Qué cosa? Mi amiga necesita dinero y quiere saber si le podemos prestar algo. ¿Prestar? Nosotros tenemos dinero, pero nos queremos divertir. Yo acabo de rayar, aquí traigo una feriecilla. Pero prestarle, a lo mejor ni paga. Yo tengo una idea, muchachos, ¿por qué no nos baila mejor el tubo?
Sí. ¿Está buena esta idea? Es más, le regalamos el dinero. Pues claro. Sí, se lo regalamos. Y se lo lleva. Pues yo no sé si vaya a aceptar, pero yo le voy a decir. Pues si necesita dinero. Sí, Joaquín, ándale. Ojalá deje así. Así ya nos salimos, fíjate. Lisa, hablé con los muchachos, pero dicen que no te pueden prestar el dinero. Ay, ¿por qué no? Pero a lo mejor te lo pueden regalar. Ay, qué padre, qué buena gente los muchachos. Diles que gracias. Solo que no sé cómo decírtelo. Me da pena, pero dicen que si le pudieras bailar el tubo. No, pues yo no me dedico a eso, ¿no? Pero ocupo tanto el dinero, Joaquín. Ok, diles que sí. Ok, voy a decirle a los muchachos. Muchachos, dice Lisa que si juntamos el dinero y se lo regalamos, que ella nos vale el tubo. Espérate. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes, señorita. Ando buscando trabajo. Ahorita llamo para atrás. Bueno. Oh, es que hace días ya contraté a uno y no tengo nada. Perdona, señorita, que insista, pero es que en verdad necesito trabajo y vivienda. En el rancho La Soledad nos cayó la migra y ya no puedo estar ahí. ¿La Soledad? No, en vale se me hizo bien conocido. Sí, quizás sí, pero como le digo, ya no puedo estar ahí. Por eso necesito otro trabajo. Pues a mí me gusta ayudar a la gente. A ver ahí qué le encontramos. Está bien, muchas gracias. Sí, vamos para que le enseñe. Está bien, vamos. Ahí abre la manguera. Oye, hermano. ¿Qué pasó? Que hay que mandarle más dinero a los papás. Allá digo a mi papá, pues a mi mamá. Están ocupando más dinero. Pues, ¿qué te parece? Pues, lo de esta paga, mandémoselo a ellos. Oye, qué bien, ¿eh? Ustedes son muy unidos, ¿verdad? Mandan seguido dinero para su familia. Yo quisiera hacer lo mismo, pero ahorita esta crisis está dura. Es que lo que pasa es que todo el tiempo hemos sido muy unidos. No, y especialmente tú sabes, a los jefes hay que ayudarlos. Oh, sí, claro, ellos ya no pueden trabajar. Sí, ellos ya están mayores y tenemos que ayudarlos. Al cabo, si se nos atora y tal puerco, mira, ese lo podemos conseguir. Pues sí, pero por la patada no nos va a despedir, ¿no? Pero con barriga llena, ah, ¿qué bueno, más quieres? Mira. Eso sí, eso que ni qué. No, pues entonces ya hablando en serio, lo que ganemos es esta quincena, todo hay que mandarla para allá. Claro. Ajá. No hay duda. ¿Sabes qué? Hay que limpiar allá. Okay, venga, pues, vamos, Joaquín. Vamos. Una limpita para allá, una chequeada.
Deja de jugar con ese animal, carnal. Nada más lo estoy chequeando. Para que los animales me conozcan bien y hacen los amigos de ellos, pues. Oye, como que ya es hora, pues, de parar de chambear, ¿no? Ya ve que ahora es viernes y yo pienso que la señora nos enoja. ¿Cómo ves, Joaquín? Que ya terminamos lo que tenemos que hacer. Todo está bien, todo luce bien. Sí, tienen agua, comida, todo ya, ¿no? ¿Por qué nos vamos a echar unas chelas? Vamos. Suena bien. Sí. ¿No? Ok. Pues arranquémonos. Ok, pues entonces vamos a echar unas chelas. Es más, yo las invito. Eso es todo, carnal. Así me gusta. Órale, pues. Ahí nada más cierren ahí porque no se ven los animales. Ya salieron tres. Pues, ¿qué te pasa, hermano? Te veo muy agüitado. La neta, estoy triste, carnal. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, pues? Me estoy acordando de allá, del Terry, pues. Tú sabes, los jefes, la María. No sé. Como que estamos muy solos aquí. No, pues... Para serte sincero, tienes mucha razón. Aquí viene uno y a puro chambear. Y aparte de que no somos bien vistos en este país. Mucha gente a uno lo discrimina a uno y pues ni modo. Así nos toca vivir aquí en este país que, como dice la gente, que como México no hay dos. ¿Pero qué será? ¿Seré yo o todos? Así dices, ¿tú cómo te sientes, Joaquín? Yo también extraño las fiestas de mi pueblo. Toda la gente de allá. Y mi familia que toda está allá. Yo estoy solo por acá y... De vez en cuando me siento nostálgico también. Yo sé que mi carnal es muy fuerte, pero... ¿A poco tú también no extrañas el Terry? Sinceramente sí extraño, como no, lo que pasa es que pues cuando me pongo así nostálgico, me pongo a hacer algo para que se me olvide. Pero sí se siente aquí, México aquí se siente, mi familia y... Pero pues es que no hay más, hay que echarle ganas, salir adelante. Tú sabes que los papás todo el tiempo esperan de los hijos. Y nosotros, tú y yo, tenemos que alivianarlos. Nunca lo olvides. En eso tienes razón. En las buenas y en las malas, todo el tiempo para adelante, muchachos. Eso sí. Bueno, pues yo ya me voy a ir a dormirme, que ya yo creo que hay que ir a descansar, ¿no? Ándale, pues yo también voy a lo mismo. Dejo. Y tú, Joaquín. Te miro, Joaquín, mañana. Ok, pues que te vaya bien. Ándale, pues. Ahorita nos vamos para allá. Deberías hacer lo mismo también tú. Yo creo que sí, fíjate. No te vayas a tomar por ahí porque te agarra la policía y... No. Lo deportan a uno y ¿para qué quieres problemas? No, tienes razón. Al rato nos vemos, pues, Víctor. Yo tengo que hacer todo porque este viejo no hace nada. Vieja, ya llegué. ¡Wow! Qué limpio y fresquecito tienes aquí. No, pues cómo no, si tú no haces nada. No te preocupes, te voy a subir el sueldo. Ay, qué chistoso, ¿no? ¡Ah, mira una hamaca! Y con esta flojera que tengo, y voy a echarme una siesta. Oye, en vez de acostarte, mejor ve a comprar zacate, ¿no? Mejor consígueme un coco. Ah, ¿entonces quieres agua de coco? Tráeme un coco. Ah, pues sí, pues ven. ¡Ay, Dios mío! ¡No me voy a cortar el zacate! ¡Mejor de cortar el zacate! ¡Ándale, estoy esperando la máquina!
Nuevo México. El día está muy bonito. Suave el día de hoy. Sí, la verdad que sí. Ahí viene la patrona. Arturo, necesito que nos acompañes a un lado. Claro que sí, ya te había dicho que sí. Sí, mami, que nos acompañe. ¿Arturo? ¿Qué pasó? Después te explico, ¿qué? Nos vemos luego. ¿Qué, Joaquín? Se les da ella. Vámonos. Te ayudo con la maleta. ¿Oíste que te dijo? Es mucha confianza, ¿no? Oye, Arturo, platícanos, ¿por qué tanta confianza con la patrona? Oye, a ver, explícanos, ¿cómo está eso? Tenía días que les quería decir. ¿Qué cosa? Pues quería platicar contigo, carnal. Es que ando con la patrona. Ah, Chihuahua. ¿Cómo está eso? Pues sí, ando con ella y la mera verdad, todo va bien. Y pues nos vamos a casar. Pero no te preocupes, lo que prometimos con la familia, todo va a estar bien. ¿Sí? Bueno, pues de ser así, yo te felicito, hermano. No, pues gracias, carnal. ¡Qué suerte de este pelado! Gracias, Manuel. De todo corazón, te deseo lo mejor. Ya sabes, Joaquín. Gracias, gracias. ¿Cómo ves? No, pues... ¡Ah, caray! Y ya te acercas una mano, ¿eh? ¡Ya te vas a hacer caso! Sin querer, ¿eh? ¡Híjole! Oye... Toma, carnal, para que seas padrino. Oye, ¿y todos vamos a ir a la fiesta entonces? ¡Híjole! La mera verdad, no sé. Porque... creo que ella quiere que nos casemos lejos de aquí. Entonces, no sé. Yo te aviso, carnal. Yo te aviso. Bueno, pues... ¿verdad que todos quisiéramos estar en la fiesta de él? No, pues cómo no. ¿Cómo no? Y felicidades por todo eso. Gracias, pero pues depende de... Pues no importa. Con tal que sean felices, no le hace. ¿Qué? Pues vámonos. A seguir trabajando. Hola, muchachos. Hola, hola. ¿Cómo está? Bien. Les tengo una noticia. ¿Nos va a meter a la fiesta? No, es que ya no tengo chamba y los tengo que despedir. ¿Pero cómo? No, man, no, por favor, no los despidas. No, pero no se preocupen, ya les conseguí trabajo en el próximo rancho. ¿De veras? ¡Que viva la patrona! ¡Sí, mami, sí! Sí, es que nos vamos a casar y nos vamos a ir un tiempo de aquí. Bueno, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias. Gracias, felicidades, que les vaya muy bien. ¿Saben qué, muchachos? Estos caballos están muy sucios, hay que darle un buen baño. Ya los bañé. ¿También los bañé? ¿José? También falta vacunarlos. ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Hola, patrona! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? ¡Hola! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hola, hermano! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahí. ¿Me van a escuchar? Bueno, ando sucio con las patadas, ¿verdad? Ahí está bien. ¿Qué pasó, Arturo? ¿Qué tal, pues? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Ahorita regresamos. Ok. Nos vemos. ¿Estarás jugando o qué? No sé. Está jugando. No es cierto eso. No creo que cambie tanto. No, está jugando. ¿Poco tiempo? Está jugando. No es cierto.
Es cierto eso. Mejor vamos siguiendo con los caballos. Sí, ¿para ajá, qué? Sí, ajá. Si no, sí. ¿Verdad? Ajá. ¿Y aquel? Yo digo que a todos hay que dar un buen baño. Ándale pues. Ok, vamos para acá. Vámonos. Ay, viejo, apúrate que ya se hizo la comida, ¿no? Deja acá, voy, ahorita voy. Ok, pues. Ahí te espero. Ok, bye. Neat. Automatically. Organized. The vegetables. Ay, hasta que por fin te encuentro. ¿Qué pasó, mujer? Te llegó esto. ¿Qué será? No sé, pero yo me voy a la tienda. Ok, pues yo lo reviso y luego te hablo. Ok, hace rato. Bye. ¡Madre! ¡Mis papeles! ¡Ahora sí! ¡Ya no soy más ilegal! Tengo vieja rica, tengo papeles. ¡Adiós, ampollas! ¡Ya no más ampollas! ¡Ahora sí! Voy a ganar muchos dólares, ya voy a vivir una vida mejor. ¡Ah! ¡Qué curiosa es la vida! Ahora sí tengo mis papeles. De ahora en adelante muchas cosas van a cambiar. Voy a triunfar. ¡Ah! ¡Oh, mi carnal! ¡Ah, pues hay que se las arregle! Es más, que se case con una gringa, güey. ¿Qué tiene? ¡Sí! Ahora sí, tengo mis papeles. Oh, sí. Espérate. Oh, ¿qué crees? ¿Qué? En el sobre que me diste. Oh my God, what? Mis papeles. No, pero está bien. Ahora ya soy gringo, como tú. No, no tan gringo, si todavía estás bien morenito. Me puedo hacer blanco como Michael. Ándale, Michael. Ándale, ayúdame con las bolsas. Nada de Michael y nada de Arturo.
ahora me llamo Arthur Benjamin. Ándale, Arthur Benjamin. Ay, déjate ayudo, pues. Ándale. Vámonos. Cierrale ahí, mujer. Ay, Arthur Benjamin. Ay, qué risa. Qué buena estuvo la carne asada, vieja. Pensar, viste, que una gringa sabe cocinar carne asada. No, pues sí, seré gringa, pero soy mexicana. No, no, y lo que me sorprende es que comes chile también. No, pues sí, soy mexicana, soy de México. Es todo, así me gusta. Ay, quiero descansar. Oye. Mande. ¿Has cortado el zacate? No, no, fíjate que es... Cochina máquina no sirve, no prende para nada. ¿Cómo que no prende? No, no, ese mugrero no sirve. No prende. ¿No prende o no quería hacerlo? No prende, a ver, ve, prende la tupa, ¿qué ves? Pues a ver, voy. ¿Eh? A ver qué. Ya ves, te dije que no prende, vieja argüendera. Pues, córtalo tú. O si no, ¿sabes qué? Tráete uno de tus ilegales. Arturo, ¿cómo está la Julie? Oh, se estaba portando mal y ¿sabes qué? La mandé para el otro rancho. ¿Cómo? ¿La dejaste sola? Si nomás es una niñita. Sí, pero ya sabes que es enfadosa. Además, ¿sabes qué? Ya está grandecita. ¿Grandecita? Si tú estás bien viejo y todavía no agarras la onda. A mí déjame en paz. Además, a mí no me gusta andar de niñera. ¡Ay, no te lo puedo creer, viejo amargado! ¡Damn! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ah! Esta gringa loca me colgó. No, 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 no. No, él todo el tiempo ha sido muy obligado contigo, mamá. Sí, sí. Ustedes nunca a él se le han olvidado. Nada, nada, mamá. Lo que pasa es que tú tienes celos, mamá. Piensas que ya se casó y piensas que ya él ya salió de ti. Y de papá y de todos. No, no, no. Cuando mandamos 200, yo te mando 100, él te manda 100. Sí, pues miren, hay que arreglar bien este corral, bien, qué bien, pintadito, creo. Oye, hermano, te paso un abrazo, hombre. No, mira, me vas a ensuciar. Ya sabes que no me gusta que me toquen. Pues somos iguales, hermano. No, somos iguales, carnal. ¿Cómo que no somos iguales? No, ahora yo estoy en mejor posición y tengo papeles. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, somos hermanos. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Mm? No, pero no los tratas así. Acuérdate que tú también trabajabas así. Trabajaba, has dicho, trabajaba. Pero ahora no, nos vemos. ¡Qué gacho! ¿Qué le pasa? No se acuerda, hermano. No, no sé. Amor estaba tirando nomás. A mí no me gusta cómo está jugando. A mí tampoco. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha cambiado Arturo, va? Sí, demasiado. Ay, no era así. No era así. Sucio, Quito. Pues sí, es un rancho. Y además, no me gusta cómo estás hablando con tus amigos. Sí, tú te estás portando muy mal. Tú cállate, escuincla. No me hables así. No te metas. No le hables a mi hija así. Yo le hablo como me da mi gana, ¿y qué? No, tú no eres nadie que sale gritando. Ay, más me vale, ya no. Vámonos. Ah, qué caray, hombre. Ah. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Hola, mija, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo
Bien, hija, gracias. Oye, hermano, yo sabía que estabas jugando. De seguro vienes a pedirnos una disculpa a todos. Sí. Sí. La verdad, yo ni ganas tenía de venir. Yo vine por esa escuincla que quería venir a verlos. Ah, no vayas a empezar de nuevo. ¡Cállate! Oye, a propósito de que estás cambiando, me dijo mi mamá que la tienes muy olvidada. No les mandó ni un 5. ¿Qué está pasando? Güey, ¿cómo es eso? Si yo te he dado dinero. Tú no te metas. Te dije que él está haciendo malas cosas. ¡Malo! ¡No te metas! ¡Ya, stop! Déjame en paz. Entonces, insisto, estás cambiando bastante. ¿Ya no le vas a mandar un 5 a mi mamá? Ahora yo tengo otras obligaciones. Hazlo tú. ¿Cómo ven, muchachos? Está cambiando mucho. Bastante. Shh. Además de mojados, pizcados. Disculpen, muchachos. Yo no sé qué le está pasando. Oiga, cuñada. ¿Qué le está pasando a él, pues? No, es que la verdad ni sé. Desde que nos casamos estuvo así. Y la verdad, ya me está acabando la paciencia. Haga lo que usted tenga que hacer. Por favor. No, es que no lo aguanto. Mira. Mami, por favor, ya no te enojes. Es que estoy cansada de él. Yo sé que te cae gordo. A mí me cae gordo también. Pero ¿qué podemos hacer? A mí, ¿ya te casaste con él? Si hubiera sabido, no me hubiera casado con él, mija. No te quiero ver así. Ahí viene, vete a tu cuarto. Vieja. Dame de comer, vieja. Ay, ¿quieres de tragar? ¡Que me des de comer, te digo! ¡Cállate ya! ¡Pinche vieja! Okay, we'll take care of it. You're under arrest. You got 3 felonies. You're going back to Mexico. ¿Sí entiendes lo que te están diciendo? Que tú tienes 3 felonías y ahora vas deportado hacia México. Let's go. Vámonos.